La población de personas en situación de discapacidad en Chile alcanza los 2 millones y medio, cifra no menor que invita a la pregunta: ¿en qué se desempeñan? ¿Cómo viven? Para muchos puede ser un gran impedimento en su vida, pero existen historias como la de Mauricio, quien nos muestra una visión positiva sobre el enanismo que padece. Con 1,30 m de estatura y 25 años, Mauricio Peralta ha llevado una vida felizmente normal. Ha sido bueno, en realidad, mi familia ha sido un pilar fundamental en mi vida. Ellos me han enseñado súper bien, me han enseñado también a exponerme, a no ocultarme, independiente de la condición. Luego el proceso de la carrera fue una readaptación, de tener que aprender a hacer nuevas amistades, fue un otro proceso, la verdad, y también un proceso de maduración, lo cual me ayudó bastante. Hoy Mauricio ejerce su profesión de diseñador gráfico en el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Concepción. Pero este joven antes tuvo que incursionar en variados trabajos. Bueno, yo primero que nada partí de planillero en el terminal de la Rengo. Después de eso trabajé un largo tiempo de empaque, primero en el Bigger de Leonera y después en el líder de Concepción, el líder del Trébol. Después de eso también trabajé de recepcionista en la Inca, trabajé de repartidor de pizza. Su visión positiva y distinta sobre el enanismo lo han llevado a formar una agrupación que reúne a otros jóvenes de talla baja en la región. Iniciativa con la que busca entregar un mensaje positivo e inclusivo, demostrando que ellos no necesitan un trato diferente. Partió de la idea de generar un mensaje más positivo a la comunidad, de que mucha gente quizás nos ven como alguien que siempre ve las dificultades, que siempre ve los problemas, y que no somos así. También hay un gran grupo que se acepta como es, que sigue trabajando, que sigue integrándose, que no espera que lo integren. Iniciativas como esta aportan un Chile mejor, más inclusivo y empático. Mientras Mauricio seguirá diseñando en el municipio penquista, su agrupación Somos Iguales, con su positivo mensaje, seguirá creciendo y fomentando la inclusión.